Bueno, con motivo del día 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cejín, en coordinación con la Concejalía de Educación, se ha promovido una mesa hormonal femenina para hablar de la salud hormonal de las mujeres desde una perspectiva integral. Para lo cual, bueno, pues contamos con Paloma García, psicóloga especialista en salud hormonal de la mujer desde una perspectiva integrativa y en nutrición y dietética. Y contamos también con las alumnas de los IES Vega de Largos e IES Alquipir, que la vamos a presentar. Es Gloria Botía, del IES Alquipir, Sara Martínez, también del IES Alquipir, Fátima Diallo, del IES Vega de Largos, y Ana De Gea, del Vega de Largos. Bueno, para comenzar, introducimos un poco de qué vamos a hablar, Paloma. Vale, pues bueno, durante este ratito vamos a hablar sobre todo, pues como ha dicho Isa, de la salud hormonal de la mujer. Vamos a explicar por qué, ¿no?, muchas veces esos síntomas que tenemos que no resultan molestos, bueno, no son normales. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?, para mejorarlo. Vamos a hablar de cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para considerar que un ciclo es sano, qué aspectos más allá de la alimentación podemos también incluir, ¿no?, para mejorar todo ello. Y también, por ejemplo, sobre la píldora anticonceptiva, también hablaremos de ella, de sus efectos secundarios y qué implica, ¿no?, tomar este tipo de medicamento. Bueno, todo esto desde una perspectiva de género. Y a mí me gustaría comenzar a abordarlo desde, bueno, un fragmento de un texto de un libro que se llama Mujeres, Salud y Poder, de una autora que también es doctora, que fue una de las doctoras que empezó a abordar la medicina desde una perspectiva feminista. Y bueno, voy a leerlo porque es muy interesante, porque dice que el machismo, que es un sistema social que ha causado la discriminación de las mujeres a lo largo de nuestra historia, en todas las esferas y áreas de nuestra vida, no ha ocurrido menos en el caso de la salud, tanto física como mental. Los primeros modelos de la medicina situaban el cuerpo masculino como referente a la hora de investigar en salud y de investigar los tratamientos para las enfermedades. Eso hacía que aquellas cualidades o características del cuerpo femenino, su fisiología y sus ciclos hormonales fueran invisibilizadas. Y cuando se consideraban como defectos o como limitaciones que teníamos las mujeres. Seguro que todas y todos hemos oído eso de qué rollo eso de tener la regla, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O estás en esos días del mes. También, os suena, ¿no? Totalmente. O como se decía antes a las niñas cuando tenían su menarquía o primera menstruación, esto de, bueno, ya no puedes jugar porque ya no eres una niña. Uh-huh. Tela, todo esto son muestras en nuestra cultura o en nuestro lenguaje de que nuestros ciclos hormonales y nuestra menstruación han sido un tabú, y no solo como algo que debía ser ocultado, sino que, bueno, también avergonzante, sino también como algo negativo que nos limitaba o nos hacía enfermas. Las mujeres somos las que, a pesar de tener una esperanza de vida mayor, también somos las que más síntomas sufrimos a lo largo de nuestra vida. Síntomas que muchas veces acaban por ser hipermedicalizados y tratados incorrectamente con exceso de pastillas anticonceptivas, antiinflamatorios o incluso ansiolíticos. Lo que, lejos de curarnos, pues nos cronifica a veces, ¿no, Paloma? Este texto nos está un poco reflejando esta realidad. Y además es el caso de síntomas como el síndrome premenstrual, la amenorrea, el síndrome de ovario poliquístico o patologías como la endometriosis. Por suerte, gracias a los movimientos feministas que ya comenzaban a surgir a finales del siglo pasado, cada vez se empieza a visibilizar que, lejos de ser nuestra menstruación una enfermedad, es uno de los indicadores que mejor miden nuestra salud física y también mental. Además, cada vez se investiga más para determinar hasta qué punto factores como el estrés laboral, la doble jornada, la sobrecarga de cuidados, la precariedad en el empleo o las violencias de género que sufrimos las mujeres tienen impacto sobre esa salud hormonal. Bueno, con esta introducción queremos un poco, pues, introducir la base de esta mesa redonda que tenemos hoy. Y bueno, yo creo que deberíamos ya comenzar con las preguntas, ¿no? Vamos al meollo de la cuestión. Paloma, me gustaría comenzar preguntándote y que acerquemos un poco al público, ¿por qué la regla, lejos de ser una enfermedad o un lastre, como hemos mencionado, puede ser un indicador de nuestra salud mental y física? Bueno, pues, ¿no?, como decías, la menstruación,
en absoluto una enfermedad o un lastre, sino todo lo contrario, es un reflejo de cómo está nuestra salud a nivel global. De hecho, desde hace unos 20 años aproximadamente, se ha definido como el quinto signo vital, a la altura de otros como la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Por tanto, observar cómo nuestra regla nos está dando información de cómo estamos, ¿no?, a nivel interno. Seguramente, pues todas las que estamos aquí recordamos, pues, ese primer día de regla, ¿no? Y lo cierto es que la inmensa mayoría de nosotras no teníamos ni idea de lo que esto significaba, ¿no? Menstruar por primera vez. Pero hemos de saber que la menstruación es mucho más que sangrar cada mes, ¿no?, y que nos podamos quedar embarazadas, ya que para que el ciclo menstrual tenga lugar hay implicados muchísimos órganos y sistemas de nuestro cuerpo, tan importantes como el sistema nervioso, el cerebro, el sistema reproductor, entre los que estaría el útero, ¿no?, el útero, los ovarios y, por supuesto, otros sistemas como el inmune o el endocrino. Por tanto, a diferencia de los hombres, ¿no?, que no tienen esta capacidad de ovular, nosotras tenemos cada mes la oportunidad de ver cómo está nuestra salud, si hay algo que debemos cambiar o revisar para, de esta forma, pues, encontrarnos mejor. Por tanto, no debemos de menospreciar en absoluto este signo vital. ¿Y por qué entonces tiene ese matiz negativo que se le ha dado a la regla históricamente? Toda la sociedad y toda la historia de nuestra sociedad le ha aportado ese matiz negativo. ¿Por qué crees tú que es así? Pues por diferentes razones. Por un lado, por la parte, lógicamente, social, cultural, ¿no? Desde que somos pequeñas y a lo largo de muchas generaciones se han ido transmitiendo muchos mitos, ¿no? Que a veces, pues, no hemos llegado a creer. Por ejemplo, se ha asociado la regla con, ¿no?, con algo sucio, mitos como no nos podemos duchar si estamos con la regla, ¿no? O sea, al final, como tú también decías, ¿no?, al principio se ha tratado como un tema muy tabú, ¿no?, incluso como objeto de burla cuando hemos sido más jóvenes en el colegio. Por tanto, no sé, ¿no?, incluso cómo vosotras vivisteis esa primera regla, pero es muy normal que incluso no lo contemos a nuestra amiga por vergüenza. Para mí sería eso una de las razones, pero por otra, por supuesto, lo que le aporta ese matiz negativo sería el asociar la regla a pasarlo mal, ¿no? Al final nadie quiere sufrir una vez al mes con síntomas como dolor menstrual, ansiedad, bajón emocional enorme. Entonces, para mí, creo que, ¿no?, esos serían esos dos aspectos que le dan ese matiz tan negativo. Y en relación a esto, Gloria, creo que nos quiere aportar unas dudas. Sí. Cuéntanos, Gloria. A ver, entonces, y precisamente en relación con eso que acabas de comentar, ¿es normal tener síntomas como el dolor hasta el punto de que las mujeres tengan que dejar de trabajar, no hacer deporte, que le impida muchas cosas diarias? ¿Tenemos que normalizar, aguantar todo eso porque nos ha tocado o qué? Pues, por supuesto que no. La regla, o sea, tener un dolor, ¿no?, como tú dices, incapacitante, que te limite en tu día a día, que no puedas hacer deporte, ir a trabajar, ir a clase, o sea, no es normal. No deberíamos considerarlo normal. Y como he dicho, nos está indicando que hay algo que está fallando, ¿no?, algo en nuestro cuerpo que no está funcionando bien. Por tanto, no es normal. Ahora bien, y aquí está la clave, no es normal, pero sí es muy común, ¿no? Sí. De hecho, ¿no?, en la última ley legislativa decían que una de cada tres mujeres tiene esta problemática. Por tanto, son muchas mujeres, ¿no? Una de cada tres es un gran porcentaje. Por tanto, yo creo que esa no, que sea tan común es lo que ha hecho que lo normalicemos, hasta el punto de decir, bueno, esto es lo que hay, ser mujer es lo que me ha tocado, pero no es así. O sea, ser mujer no duele, tener la regla no duele. Entonces, ¿no?, debemos de tener esto claro. Lo que pasa es que también no ayuda que profesionales, ¿no?, también nos den ese mensaje, porque es verdad que esto se ha llegado a normalizar hasta tal punto que incluso propios los médicos, los ginecólogos, ¿no?, no aceptan este mensaje. Entonces, no, ser mujer no duele, y si duele tenemos que ver qué está pasando, porque una alteración en el ciclo no es solo que nuestra capacidad reproductora se vea, ¿no?, un poco perjudicada, que por ejemplo en vuestras edades no es algo que a lo mejor nos preocupa tanto, ¿no?, pero estamos hablando de que esto puede llevar a problemas más serios como una anemia,
con todo lo que eso conlleva, dolores a nivel de salud mental, incluso problemas óseos, ¿no? A nivel de los huesos. Entonces, no es ninguna tontería y no debemos de, ¿no?, de dejarlo pasar. Vaya, Paloma, nos sorprende muchísimo lo que comenta y yo también en relación a eso te quería preguntar. Entonces, ¿no es normal? En nuestro trabajo diario trabajamos con muchas mujeres y muchas mujeres, como tú bien dices, nos comentan que a veces se les quita la regla, a veces les viene cada 2 o 3 meses, a veces incluso 2 o 3 veces al mes. ¿Esa irregularidad en la frecuencia de la menstruación es normal? ¿La tenemos que normalizar? No, tampoco. O sea, al igual que el dolor, tampoco tener esas irregularidades o tener meses sin regla, de repente varias al mes seguida, tampoco sería normal. O sea, lo dicho, ¿no? Es un síntoma de que algo está pasando, algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Ahora bien, sí que es cierto que en referencia a estos ciclos irregulares hemos de tener en cuenta que sí que hay 2 momentos vitales en la vida de una mujer en los que sí que podríamos considerar normal esta irregularidad. Una sería las primeras reglas que tenemos cuando somos más, ¿no?, más adolescentes, que ahí, ¿no?, hay un... nuestro cuerpo se está adaptando, ¿no?, a esa regularidad y esto puede llevar un tiempo. Incluso se dice que lo normal es que entre 2 y 5 años una chica no adquiera su normalidad. Por tanto, hasta este punto sí que sería normal, al igual que en la perimenopausia. En ese momento antes de la menopausia también podríamos considerar normal que haya esta irregularidad, ¿no?, porque también está habiendo un cambio, ¿no?, al igual que cuando empieza, cuando acaba. Pero el resto del tiempo de una mujer en edad fértil no sería normal que conservemos esto. Y entonces, ¿cómo podemos saber cuándo una menstruación es saludable? Es decir, ¿a qué indicadores debemos prestar atención? Pues hay varios. Uno de ellos sería el primero, ¿no?, todos estos síntomas asociados que hemos ido comentando, como el dolor menstrual, ¿no?, que venga con ese dolor, ese exceso en la abundancia, con ansiedad, con irritabilidad, ¿no?, que nos incapacite. Eso sería, pues, uno de los factores a mirar. Otro de ellos sería la duración, ¿no? Una regla normal, o sea, sana, duraría entre 2 y 7 días y tendría un ciclo entre 21 y 35. O sea, me refiero, a veces hemos leído siempre, ¿no?, cuando estudiamos en los libros, que siempre es 28 y no es así, ¿no? Cada mujer tiene su regularidad y 32 es válido si para ti siempre ha sido tu normalidad. Eso sería, y luego otro factor también que podemos observar es el color, ¿no? Lo ideal es un color rojo, intenso, ¿no? Que no haya coágulos, sería también un indicador de salud, y la cantidad, ¿no? Que no haya, como todo en la vida, queremos un equilibrio, ni un exceso, ni un sangrado excesivamente abundante, ni tampoco muy, muy escaso. Eso, para mí, ¿no?, serían esos 4 aspectos a revisar. Si uno falla, ya nos está indicando que bueno, podemos rascar un poquito qué está pasando. Muy interesante, pues nos quedamos con esos indicadores que tomemos como referencia a la hora de valorar si nuestra menstruación, bueno, indica esa salud tan importante que tenemos que cuidar. Y bueno, la compañera Sara del IES Vega de Largos también nos quería hacer una pregunta. ¿Y el dolor de pecho antes de la menstruación, eso sería normal o tampoco? Pues tampoco, al igual que el dolor, ¿no?, a nivel ovárico, todos estos síntomas que hemos comentado no son normales, la irregularidad, tampoco sería normal tener un dolor muy exagerado a nivel de pecho. Sí que es cierto que puede haber una ligera sensibilidad, pero que no sea incapacitante, ¿no?, que no, hasta ese punto, pero tampoco, ¿no? De nuevo, si hay mucho dolor que molesta a la hora de dormir, ¿no?, a ciertas posiciones, ahí podríamos hablar de, podríamos ver que hay un cierto desequilibrio entre varias hormonas, que hay un exceso de inflamación. Entonces habría que revisar, pues, hábitos de vida, pero no sería normal que fuera tan intenso. Vale, y yo tengo otra pregunta, que durante la adolescencia es muy normal que tú tengas acné, pero sí que es verdad que cuando te va bien la regla, por ejemplo, sueles tener el brote de acné a lo mejor un poco más visible. ¿Eso es normal por el tema hormonal y tal? Digamos que no, el acné es verdad que es más frecuente en la adolescencia por todos esos cambios que surgen, ¿no? La adolescencia es un momento de cambio totalmente, ¿no?, quizá el más grande que se da en toda nuestra vida,
Y es cierto que a nivel general el acné suele ser por un desequilibrio de una hormona que se llama, o sea, de los andrógenos, ¿vale? Son como la famosa hormona masculina, que también la tenemos las mujeres, ¿no? Como la testosterona. Supongo que, ¿no?, os suena este concepto. Entonces, suele haber, cuando hay un acné muy exagerado, suele haber un exceso de esta hormona. ¿Qué pasa? Que cuando nos va a venir la regla, hay una bajada de otras dos hormonas. Entonces, lo que esa bajada hace es que la testosterona suba más de lo normal. Por eso, en el momento antes de la regla, suele ser más visible el acné, ¿no? Hay como esa subida, pero es por eso, por esos cambios que hay normales del ciclo, que hasta cierto punto podríamos decir, igual que lo del pecho, que es normal tener algún granito, no sería algo patológico, ¿no? La cosa sería que siempre hubiera un acné muy profundo, ahí también habríamos que, podríamos revisar. Y qué curioso y qué complicado este cúmulo de ingredientes, de hormonas, de conceptos que está abordando, y qué complejo es nuestro ciclo hormonal, ¿no? Y bueno, hablándote de todos estos síntomas, a mí se me ocurre la pregunta, porque tú y yo como psicólogas, en nuestro trabajo diario con mujeres, ¿no?, nos encontramos muchas veces que en consulta nos mencionan que cuando padecen todos estos síntomas y estos síndromes, ¿no?, el síndrome premenstrual, esta irritabilidad, este estado de ánimo deprimido, el dolor de pecho, estos síntomas de los que hemos hablado hasta el momento, ¿no?, pues claro, acuden a su médico, normalmente al ginecólogo, buscando pues una solución, ¿no?, para mejorar su calidad de vida, porque al final algunos de estos síntomas pueden llegar incluso a ser incapacitantes. Y claro, muchas de ellas nos comentan que, digamos, que la solución por defecto, ¿no?, la solución primero que te da tu gine es la prescripción de pastillas anticonceptivas. Uh-huh. ¿Cómo funcionan estas pastillas? Te queremos preguntar. Bueno, pues me encanta esta pregunta, ¿no?, porque creo que hay mucho desconocimiento sobre este tema. Bueno, los métodos anticonceptivos, entre los que entraría la famosa píldora, pero también el implante, el parche, el DIU, lo que hacen es reemplazar nuestras hormonas naturales por otras sintéticas o artificiales, ¿no? Entonces, digamos que lo que hacen es cortar la conexión que hay entre nuestro cerebro y nuestros ovarios. O sea, digamos, evitando así que se produzca la ovulación. Por tanto, esto es algo muy importante que me gustaría, ¿no?, resaltar. Cuando tomamos la píldora, no estamos ovulando, ¿vale? Esto es un error que a veces, ¿no?, yo misma cuando me enteré también, ¿no?, me estalló un poco la cabeza porque nunca nos lo dice. Entonces, tiene sentido, porque fueron diseñadas precisamente para evitar el embarazo, y si evitamos la ovulación, no hay embarazo. Entonces, claro, esto es importante tenerlo en cuenta. No, la píldora no regula nada, no regula la regla, porque lo que hacen es apagar nuestro sistema hormonal. O sea, se trata de un parche temporal. Por tanto, y claro, lo que hablábamos, si el signo vital, el ciclo es un signo vital, si apagamos nuestro sistema hormonal, esto va a traer consecuencias y riesgo en nuestra salud. Entonces, bueno, y súper importante recordar que la píldora no regula la regla, porque no estamos realmente, esa sangre que observamos es una sangre, un sangrado por deprivación, es un sangrado falso, ¿vale?, que lo causan las hormonas externas que nos estamos metiendo, ya sea en pastillas, por un implante, por un DIU, ¿vale? Esto creo que es importante, ¿no?, resaltarlo, que no es un reemplazo hormonal. Muy bien. Y ahora, hablando un poco sobre la toma de anticonceptivos, ¿nos podrías decir algunos de los efectos secundarios que estos pueden tener en nuestro cuerpo y afectarnos? Pues mucho. O sea, mira, desde problemas a nivel de salud mental, ¿no? Se ha observado, o sea, un aumento en la depresión, mayor riesgo de suicidio, ¿vale? O sea, a nivel emocional, no, más que nada porque tenemos receptores de estrógeno a nivel del cerebro. Entonces, todo esto se va modificando. Se han visto que hay una modificación en la estructura. Problemas de circulación, ¿no? Esto también lo hemos visto cuando salió todo esto de la vacuna, ¿no?, del COVID, que afectaba. De hecho, hay mujeres que yo he conocido que incluso llegan a trombosis. O sea, problemas serios de circulación, pérdida del deseo sexual, ¿no?, y aumento de la sequedad vaginal. Es curioso porque nos la tomamos para no quedarnos embarazadas, pero luego nos quita totalmente ese deseo, ¿no?, de tener relaciones. Entonces, esto también es importante. Caída de cabello, un
digamos que empeora la microbiota o la flora vaginal y intestinal. Pueden provocar problemas de tiroides, dificulta la creación de masa muscular, agota muchos minerales y vitaminas, ¿no?, que necesitamos. Quiero decir, con esto no digo que todas las mujeres tengan todos los síntomas, pero sí que no es algo inocuo. O sea, afecta y es importante que las mujeres sepan esto antes de tomarlo. Madre mía, Paloma, te escuchamos hablar y realmente nos damos cuenta de la poca información que tenemos a la hora de tomar este tipo de pastilla anticonceptiva y de los riesgos a los que nos vemos sometidas, que muchas veces los compramos sin darnos cuenta de que los estamos comprando, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, sabiendo todo esto, que es muy importante que desde la medicina se proporcione esa información a las mujeres antes de que ellas vayan a tomar la primera píldora anticonceptiva, pero si la mujer libremente en su decisión de coste-beneficio decide libremente tomar esa pastilla anticonceptiva, me gustaría preguntarte si esa pastilla nos sirve para resolver esos problemas o esa sintomatología de la que hemos hablado que podemos sufrir muchas veces a consecuencia pues de esos desórdenes a nivel fisiológico o hormonal. Ok, bueno, lo primero, ¿no?, aclarar, como tú has dicho, es una decisión totalmente válida y respetable, ¿no? No, con esto no estamos simplemente informando, ¿no?, y la mujer con la información en la mano es libre de tomar, ¿no?, lo que desee para su cuerpo, eso por un lado. Y en cuanto a tu pregunta, ¿podríamos decir que resuelven los síntomas y toda esta sintomatología? Sí y no. Es cierto que si te tomas la píldora puede ser una solución fácil y rápida, que por ejemplo te va a eliminar el acné o va a hacer que dejes de tener dolor menstrual, porque lo que hablábamos, ya no estás teniendo tus propias hormonas, te están dando hormonas desde fuera y tu sistema hormonal se está apagando. Claro, ¿qué pasa? Que esto no es eterno, es, como decíamos, es un parche temporal. Uh-huh. Cuando tú, en el momento en el que decidas dejar la píldora, estos síntomas van a reaparecer y a veces incluso con más intensidad y con más fuerza, sobre todo si no hacemos cambio en nuestro estilo de vida y vemos que por qué, ¿no?, el por qué está pasando. Entonces, bueno, eso, importante, que pueden ser un parche temporal, pero a corto plazo, a largo plazo no va a solucionar. Y bueno, importante también, ¿no?, que no sé si me preguntaréis esto, pero también muchas mujeres toman la píldora por ese miedo a quedarse embarazadas, uh-huh, sobre todo las mujeres más jóvenes. Y es importante decir que no somos fértiles todos los días del mes, uh-huh, algo que tampoco nos explican y en nosotras nos genera un miedo terrible, ¿no?, cuando tenemos relaciones. Solo somos fértiles realmente 5 o 6 días, lo que se llama como ventana de fertilidad. Entonces, bueno, es curioso que los hombres, siendo fértiles todo el tiempo, ¿no?, solo todo el tema de la anticoncepción recaiga, ¿no?, en nosotras. Sí, precisamente eso en la introducción lo abordábamos, como la investigación en medicina, digamos que a las mujeres nos proporcionó esas anticonceptivas como una solución que parecía que venía a solucionarnos a nosotras el riesgo de embarazo, como si la anticoncepción fuese solamente responsabilidad nuestra. Y a mí me resulta muy sorprendente lo que mencionas, de que luego nosotras somos solamente fértiles con esa ventana de fertilidad, mientras que el hombre es fértil todo el mes, y quizá la investigación en salud debería de enfocarse un poco a buscar esa anticoncepción masculina para, pues, también que estuviese esa opción ahí, para que las mujeres no tuviéramos esa compra, ¿no?, de efectos secundarios que muchas veces compramos sin darnos cuenta. Y bueno, pasando a temas quizás más de diagnóstico dentro de esta temática, por supuesto, seguro que hay un gran número de mujeres que nos estén viendo o nos estén escuchando, que hayan oído hablar o incluso estén padeciendo en su propio cuerpo patologías como son el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, la amenorrea, uh-huh, la endometriosis y, bueno, este tipo de patologías que son, como dentro de este ámbito, bastante frecuentes. ¿Nos podrías definir un poco en qué consisten? Por supuesto. Es cierto que no son temas muy, muy complejos, pero bueno, voy a intentar sintetizar lo máximo posible para que se haga menos.
Por un lado, tendríamos el síndrome de ovario poliquístico, que quizás es de los más, ¿no?, de los más conocidos, escuchados. Y bueno, este es un síndrome que hace referencia, o sea, es el más común en la edad, en las mujeres en edad fértil, y es un trastorno hormonal y metabólico. ¿Por qué? Porque la raíz de este problema es un desequilibrio a nivel metabólico, problemas con la gestión de la glucosa, ¿no? Las mujeres con ovario poliquístico normalmente no son, o sea, tienen lo que se conoce como resistencia a la insulina, es decir, esa fase de la prediabetes, no gestionan bien los azúcares, entonces todo eso hace que sus ovarios no funcionen de forma correcta y den lugar a esos ovarios poliquísticos que se llaman, ¿no? Y por supuesto dando lugar a síntomas como exceso de acné, obesidad, hirsutismo, ¿no?, o vello excesivo en zonas donde normalmente son más consideradas masculinas, caída del cabello. Entonces, bueno, como también a nivel de la regla suelen ser reglas muy regulares o ciclos muy largos, cada 50 días, 60, a veces pueden estar 2 meses sin regla. Uh-huh. Entonces, bueno, como hemos dicho antes, no es solo, es un problema mucho más profundo. La punta del iceberg simple sería la regla, pero debajo hay mucho más. Entonces, estas mujeres tienen que, ¿no?, hacer cambios en su estilo de vida para mejorar este problema. Después, ¿no?, comentabas la endometriosis. Uh-huh. La endometriosis es otro problema totalmente diferente, que podríamos, de forma resumida, se caracteriza por ciclos muy dolorosos, dolores incapacitantes, ¿no?, que no se van ni siquiera con un ibuprofeno. O sea, son mujeres que tienen que ir a urgencias para que incluso a veces le inyecten a nivel, ¿no?, más potente. Y bueno, básicamente lo que ocurre con la endometriosis, es verdad que hay mucho todavía, queda mucho por descubrir, pero parece ser que en estas mujeres el tejido del endometrio, que es lo que cubre el útero, crece en zonas fuera de este útero, en zonas donde no debería crecer, vejiga, intestino, cavidad del abdomen. Por eso son mujeres que tienen dolores en muchísimos sitios, más allá de, tienen problemas urinarios, tienen estreñimiento, tienen problemas digestivos. Entonces se sabe que una enfermedad en la que no es solo hormonal, hay involucrado el sistema inmune, hay una inflamación enorme. Entonces, por eso que estamos hablando de cosas más serias, ¿no? Y luego, por último, tendríamos la menorrea, que básicamente sería la ausencia de menstruación durante más de 6 meses, ¿no? Hay muchos tipos de amenorrea, puede haber ausencia por muchos motivos, pero uno de los más comunes es la hipotalámica, y son cuando es muy común en mujeres con mucho estrés, chicas que hacen muchísimo deporte o que no comen suficiente, ¿no? Que, ¿no?, digamos que el cerebro, cuando está esa mujer sometida a ese estrés, corta la regla porque prefiere llevar esa energía a otras partes, a otros aspectos más importantes, porque recordemos que el cerebro siempre va a priorizar la supervivencia a la fertilidad. Entonces, bueno, como veis, cada una de estas alteraciones requeriría un abordaje diferente. No es lo mismo un SOP que lo que tenga que hacer una chica con amenorrea. Uh-huh. Y bueno, ya te hago la última pregunta sobre anticonceptiva y pasamos a lo siguiente. ¿Curan la anticonceptiva estos tres síndromes? Evidentemente no, en absoluto. Como hemos dicho, pueden, o sea, lo que necesitamos, como hemos visto, en todos ellos, cada uno diferente con sus características, pero hay una afectación a nivel del sistema hormonal. Entonces, si lo que hacemos es apagar ese sistema hormonal, no estamos solucionando la raíz del problema. Entonces, efectivamente, o sea, no en absoluto estamos solucionando. Y bueno, ha mencionado el estrés, que es la patología social del siglo XXI. Creo que todas y todos los que estamos aquí y nos escuchan han padecido estrés en algún momento o lo sufrimos. Y yo te pregunto, ¿es cierto que el exceso de estrés puede llegar a empeorar o puede llegar a tener un impacto en este tipo de síndrome o de síntomas? Por supuesto, o sea, muchísimo. Obviamente, o sea, no nos va a ayudar en ninguno de los casos el estrés, porque el estrés al final es mayor inflamación, peores digestiones, peor sueño, y todo va sumando, ¿no? Uh-huh. Obviamente va a afectar más quizá en una menorrea, porque en la menorrea es el estrés el que está causando esa alteración en la regla, pero también en un SOP o en una endometriosis
ese estrés no nos va a ayudar, por supuesto, y va a empeorar todo. Claro que sí. Fíjate, y puesto que la salud física y la mental a veces, bueno, la dividimos como si fueran dos entes separados, pero en realidad pues somos un todo y un todo en conjunto, y todo, digamos, que impacta sobre esa salud hormonal nuestra, me gustaría preguntarte qué papel tiene la psicología en este tema. Pues definitivamente un papel crucial, o sea, de hecho en muchos casos, como podemos ver, más que la nutrición. De hecho, ¿no? Yo por mi experiencia veo que muchas mujeres llegan a, ¿no?, a la consulta y ya llegan, o sea, saben muchísimo de alimentación, comen súper bien, están súper informadas, pero les falla la parte emocional, ¿no? Entonces son mujeres que llevan muchos años con un estrés crónico, ¿no? Uh-huh. En sus vidas, muchas veces que ni son conscientes, mujeres muy autoexigentes en el deporte, en la alimentación, en el trabajo, en sus relaciones. Entonces, claro, esto al final pues va generando mucho cansancio, problemas con el sueño, y al final, pues bueno, la psicología permite que estas mujeres bajen su ritmo, bajen esa autoexigencia, no se exijan tanto, vivan más, ¿no?, con mayor calma, y por supuesto, pues es muy bonito el papel que podemos hacer desde ahí. Al final, que no supeditemos nuestra valía personal a poder con todo, ¿no? Por supuesto. Que es un poco lo que, bueno, la perspectiva tradicional machista nos ha un poco introducido de manera inconsciente, y nosotras de manera inconsciente lo perpetuamos. Exacto, ese papel. Y eso tiene un impacto muy grande en nuestra salud física y mental. Y bueno, Paloma, a mí me interesa mucho tu trabajo, ya lo sabes. Y me gustaría preguntarte, ¿qué te sueles encontrar con más frecuencia en tu día a día en trabajo desde un punto de vista de la nutrición? A la hora de alimentarnos, ¿qué te sueles encontrar que hacemos mal? Pues, por ejemplo, ¿no?, una de las cosas que más veo es mucho miedo a muchos macronutrientes. Por ejemplo, mucho miedo a las grasas, ¿no? Eso es algo que ¿no?, hace unos años estaba como muy latente, pero es que a día de hoy sigue, ¿no?, sigue habiendo mucho miedo a las grasas saludables, como puede ser, estamos hablando de aguacate, aceite de oliva, ¿no? Hay mujeres que no tienen miedo de consumir estos productos cuando realmente las hormonas necesitan grasa. O sea, nuestra salud hormonal sin grasa no es posible, al igual que también veo mucho miedo al colesterol, ¿no?, a los huevos. Es como, no solo, no más de un huevo o dos huevos a la semana, y esto es un error, porque tanto el colesterol como la grasa son necesarias para que tengamos una buena salud hormonal. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, pues veo un excesivo consumo muchas veces de, ¿no?, de alimentos procesados, ultraprocesados, de azúcares, un exceso de bollería, alimentos como la pasta, el trigo. O sea, se abusa mucho de estos alimentos como si fueran la base, cuando la base no debería de ser estos alimentos, ¿no? Y bueno, pues es falta de... se sigue comiendo poco vegetal, poca fruta, ¿no?, a pesar de que estamos en una región con mucha variedad, ¿no?, de alimentos frescos. Pero sí, más o menos eso es lo que suelo ver. ¿Y podría darnos algunos tips o algunas claves para ayudar a mejorar nuestra salud hormonal, y luego también para paliar y prevenir algunos problemas como son, pues, las migrañas, incluso otros problemas más de tipo tiroideo, del tiroides, que también lo padecen muchas mujeres, y bueno, lo que hemos hablado de la amenorrea, el SOP, este tipo de síndromes? ¿Qué claves podría aportarnos? Pues obviamente, ¿no?, al final, y aquí entraría nuestro trabajo, siempre luego va a haber un punto de individualizar cada persona, pero a rasgos generales va a haber varios aspectos que, sea cual sea el problema que tengamos, migraña, problemas de tiroides, amenorrea, SOP, ovario poliquístico, o sea, todo vamos a mejorar si atendemos a cuatro aspectos. Uno de ellos sería la alimentación, ¿no?, la nutrición. No hay una regla sana si no hay una buena alimentación, porque la alimentación impacta en nuestras hormonas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Alimentación, vamos a la sencillez, alimentos reales de toda la vida, ¿no?, frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, legumbres, frutos secos, probióticos, ¿no?, que ahora también, ¿no?, es muy importante. Alimentos, digamos, de la tierra, tubérculos, patata, boniato, todo eso es súper importante. Y por supuesto, siempre siempre tener en cuenta que la proteína, la grasa y el carbohidrato, siempre que no nos falte ninguno, porque lo necesitamos.
Eso por un lado. Luego sería otro factor, el movimiento, el deporte. La actividad física es un aspecto súper importante. Hay veces que hay mujeres que simplemente lo tienen todo controlado, pero le falla, ¿no? Son muy sedentarias. Y es el momento en el que se ponen a hacer un poquito de deporte y sus dolores menstruales de repente desaparecen porque el deporte es antiinflamatorio. Y la inflamación está detrás de ese dolor menstrual muchas veces. Entonces, súper importante también para la salud mental, el movimiento. Esos dos. Luego, tendríamos también, al igual que importante moverse, el descanso, un buen sueño. También importantísimo descansar, dormir, ¿no? Priorizar, no exigirnos tanto, honrar esta parte. Y luego, pues la parte emocional, como nosotras, ¿no? A nosotras nos toca mucho, pero es así. Tú puedes hacerlo todo perfecto, pero si sigues teniendo un estrés tremendo, te exigen muchísimo, tienes un perfeccionismo que te impide disfrutar de la vida, no valoras nada, pues no influiría, claro. Ojalá que esta información, porque realmente hoy hemos dado como unas pinceladas muy breves, hemos abordado muchos temas, así a nivel genérico, pero hemos dado unas pinceladas muy breves. Pero yo pienso que ojalá que toda esta información la tuviésemos desde que somos niñas, ¿no creéis? Sí, sí. Porque yo creo que esto nos ayudaría muchísimo a prevenir este tipo de síndromes de los que hemos hablado, a mejorar nuestra calidad de vida desde que somos niñas hasta después de la menopausia, que bueno, es otro melón. Otro tema. Otro melón que podríamos abordar seguro contigo. Pero bueno, yo pienso que al final esa información se nos ha invisibilizado históricamente y es muy importante que la salud se enfoque en proporcionar a las mujeres la información que necesitan, en que nosotras seamos pues dueñas de tomar las decisiones con respecto a nuestros cuerpos, que es muy importante, para saber muy bien en todo momento lo que estamos haciendo con nuestra salud, tanto física como mental. Y luego la investigación, que la investigación ha sido androcéntrica, ha tomado, como hemos dicho al inicio, como referente el cuerpo masculino y se ha olvidado un poco de las mujeres. Entonces, el feminismo, como movimiento que busca esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, debería también abrir pues como ese camino en el tema de la salud para investigar específicamente para las mujeres. Totalmente. Totalmente. Porque, o sea, somos iguales en derechos, pero nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro sistema hormonal es totalmente diferente, entonces no nos va a afectar igual, o sea, una enfermedad va a ser diferente en nosotras, entonces claro que sí, ese factor hay que tenerlo en cuenta. Bueno, seguro que nuestras alumnas, que son muy jóvenes, están prácticamente empezando pues en el mundo de esta salud hormonal, pues de aquí a unos años nos puedan decir que esto ha avanzado muchísimo y que puedan pensar en cómo estaba la cosa cuando ellas iban al instituto y cuándo participaron en esta mesa redonda y cómo está quizás pues dentro de 20, 30 o 40 años. Pues Paloma, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias por colaborar con nosotras y muchísimas gracias a nuestras alumnas que han participado hoy con nosotras y bueno, ojalá podamos repetir esto de manera más profunda y con temas súper interesantes. Ojalá que sí. Un placer, chicas. Muchas gracias.